chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chai Online vamos a seguir con nuestro episodio de Worlds Line. Y vamos a intentar superar nuestra meta anterior. Ya comenzamos en el episodio anterior este nuevo episodio con nuevas cosas. Y vamos a intentar, como les digo, superar esto. Mejorar definitivamente. Voy a sentarla por acá. O dejarla por acá. Hay un grado, no es que esté fría, no debería estar helada. Eso deberíamos de buscar, de coger todo. Entonces, justo lo que yo necesito, que es una medicina, chicos. Una medicina. Entonces, voy a agarrarla. Necesito comida, dice el hombre. Voy a comerme un pollo. Y allá arriba justo me queda algo por abrir. Así que genial. Y él ya no está cansado, así que voy a mandarlo a abrir esto, ¿no? Que me dice, puedo sentirme bien por lo pronto o algo por el estilo. Entonces, no quiero comerme toda la comida así porque no sirve. Y aunque suene como que más puta, no sé, preferencial, le tengo que dejar a ella la cama, la verdad. Por un tema de que si no, no va a mejorar su salud. Veamos si es que alcanzo a abrirlo, no creo, pero veamos. O a lo mejor sí alcanzo. Igual de todas maneras lo voy a poder abrir. Si es que no alcanza ahora. Una bendita y estamos genial. Ya no hay más, ¿no? Entonces lo que nos está haciendo falta ahora es madera. Si pudiera traer solamente madera, ella va a seguir durmiendo. Él va a vigilar definitivamente y él va a rebuscar. Entonces es la única forma, creo que podamos como que, no sé, evitar las radiadas que se van a pegar. Entonces voy a, antes de, mejor dicho, antes de bajar y recoger lo que teníamos abajo, voy a rever lo que tenemos acá, porque necesito mucha madera y no tengo. Entonces, acá tengo un par de cosas que voy a ver si las dejo o las cambio o lo que sea. Tengo que asegurarme de que realmente sean útiles, porque yo creo que lo fundamental en este momento son las... En este momento son la madera, ¿no? Creo que sí. Entonces, todo esto hay que cogerlo porque es pura madera. Y la necesito. Igual acá tengo que coger todo. Y vamos a abrir esta puerta y dejarla abierta. Y acá ahí también para recoger. Veamos. Aquí creo que no hay nada. Pero vamos a ver qué es lo que tienen, igual por si acaso. A lo mejor hay algo interesante dentro de... Miren, esto por ejemplo es súper interesante. Entonces a lo mejor podría dejar eso. Podría un poco dejar eso, recoger estas herramientas. Y llevarme la madera conmigo, ¿no? Ya que la necesito, chicos. Igual después voy a tener que volver a venir, así que no... No sé. Definitivamente voy a tener que volver. Pero si me puedo llevar la mayor cantidad de madera, me va a servir mucho. Ya, entonces es eso y yo no creo que haya más, la verdad. Por lo menos abajo ya buscamos, arriba también. Y ahora es acá. ¿Qué dice? Hola, como si estuviera... Estaba encargando de un viejo amigo reciente. Estaba encargando de un viejo amigo mío. Entonces el tipo está ahí fumando y no
Sí, no lo veo agresivo para nada. Entonces voy a coger esto que también nos viene súper bien. Que creo que eran 10 para la cuestión de la rata, si no me equivoco. O algo por el estilo así. Entonces, bueno, hemos vuelto con lo necesario, supongo, con madera, que igual es muy importante en este caso. Entonces, algo enferma, sigue enferma. Este tipo está muy cansado. Entonces ella va a alimentar esto de todas maneras. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer ahora, la verdad. Bueno, entonces ahora tengo para hacer más cosas que antes. Un artilugio sencillo para acumular y filtrar el agua de lluvia necesaria. Necesita para cocinar y fabricar alcohol. Sería conveniente construir un par. Entonces, no sé qué construir porque yo creo que a lo mejor una cama, chicos. Yo creo que una cama, porque tengo solamente una y me está perjudicando eso. Entonces, yo sé que igual necesito agua para cocinar. Pero si no duermo y no descanso bien con la gente que tengo, voy a un poco hacerlo mal, ¿no? Y tapar un poco los agujeros que tenemos también es otro punto. Son dos cosas que debo hacer, no sé. Y ahí viene alguien a cambiar. Entonces veamos qué es lo que realmente podríamos necesitar. Veamos. Tengo dos camas y a lo mejor le podríamos cambiar un poco de madera. Eso es lo que más necesitamos en este momento, la verdad. Y así termino un par de cosas que necesito terminar. Pero es como que creo que es lo que más me importa por ahora, ¿no? Él tiene 15 de madera, ¿no? Si yo pudiera quedarme con esas 15 de madera, en serio que sería el hombre más feliz del mundo. Por ahora, eso es lo que necesito. No puedo, o sea, no quiero otra cosa. En serio que no. Si puedo mejorar con esto, o sea, en serio que sí. Es muy útil. Entonces va a tapar todos los hoyitos que hayan. Tengo ese ahí y serían creo que dos, uno más, algo así, mientras que ellos descansan. Necesito que descanses, no quiero que te levantes. Por ahora no. Entonces, que parta con una enfermedad igual es como que malo, chicos. Súper malo. Entonces, bueno, voy a intentar cerrar esto. Todo. Aunque sea intentar cerrarlo todo. Me faltaría igual piezas de madera. Y todo esto te pide madera. Y esto me pide. En serio que iría por esto, chicos. Piezas. Por piezas. Venderá piezas. Es como lo otro también que necesito, que es como importante. No vende piezas, pero vende una medicina que podría serme útil. Una medicina.
le puedo dar agua, no le podría dar madera, tampoco le podría dar, bueno, azúcar. Este tipo me está pidiendo mucho por un tema. A lo mejor una. Y ver qué cuántas acepta. No, 8. Le doy una bendita y 8 de esas y ya, no quiero nada más. La verdad que estoy. Ya estoy con eso yéndome un poquito al extremo gastando mis cosas. Y siguen cansados. Entonces ya él no está cansado. Voy a ver si es que puedo comer algo. Y fabricar alguna comida. Yo ya le di una medicina a ella. Pero. No sé. Pero no sé la verdad porque. ¿Qué me falta para hacer esto? Me falta agua. Pero no tengo para hacer agua. Necesito que se recupere. Es como que lo que necesito urgentemente. No sé si eso realmente sea muy útil en este mismo momento. No lo creo, la verdad. No prefiero tapar los agujeros que tenemos, que creo que solo falta uno, y evitar más problemas. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Realmente espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Así que nada, chicos, ya saben, suscríbanse al canal de la carrera, déjenme like en el video, comenten abajo y saben que bajo mi área de MX de uno y el equipo le hacen clic, los va a llevar directamente a TGN, desde ahí se pueden comunicar con ellos, esperar su respuesta y ver qué es lo que sucede. Si fuera positivo, chicos, ya saben, no firmen de inmediatamente el contrato, léanlo, asegúrense de que realmente es lo que ustedes están buscando. Y más que todo eso, chicos, ya los veo en un próximo episodio de This World of Mine. Entonces me dice que es mala comida, no está cocinada, pero es parte del proceso. Así que eso, chicos, los veo próximamente. Cuídense.